Superhéroe, mira, en la mañana era músico y ahora soy superhéroe Batman. Y mañana voy a... ¿Cómo está el pedo, Patricio? No, güey, el pinche, el baño del Cayena. Güey, le iba a preguntar a Jason, pero lo agarré comiendo. Menos va a hablar, güey. Menos va a hablar. Mira el tacón que le regaló el Patricio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen reflejo! ¡Qué buen reflejo! ¿Qué pasó, Pitín, güey? Le tiraron un pedo, man. Oye, gente, la guitarra del Pitín. Porque se hizo músico el güey ahora. Más que le faltó una cuerda. Le falta esta. Y esta es la cuña que carga el güey. Gente, pues aquí andamos con la novedad. Pitín, ahora. ¿Ahora eres músico? Soy músico, privada. ¿Qué haces? Un corrido, una canción. ¿Cuál quieres sacar la cuña? ¿La cuña? La cuña. Ay, pues ya se la enseñó ahorita. Lo que pasa es que el Pitín vino a la casa y llegó con la novedad que es músico ahora. Ahí va. Corrido de los números, de los no rebeldes. Quiero relatar, señores, no sin ofender a alguien, que jalen el acordeón, locos que van o pareden. El Pitín toca como el vato que andaba por el lado de la UDO. No sé si todavía se dedica a eso. No sé si la gente que es de Culiacán, andaba un chavalo por allá por el lado de la UDO. Que se ponía a cantar, pero no sabía tocar la guitarra y nomás la movía. O había veces que no traía ni cuerda, pues el vato hace el intento. Vamos a recoger un vestido de mujer. Oye, Pitín, pero ¿cómo está el pedo? ¿Quién te va a representar o qué pedo? ¿O con, no, qué, con qué isquera vas a grabar? Porque me imagino que ya tienes que tener un proyecto hermano, tú o algo por el estilo. No, pues me va a representar los artistas cuando cante. Ah, algo bien. Sí. ¿Cómo te vas a llamar o igual Pitín Toys? Pitín Toys, Chapo Marino. Ay, nomás. Así nomás. Con ustedes, Pitín Toys, no huele a balazo. Pum, 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 pum. ¿Y con qué correo vas a empezar a cantar? Los no rebeldes de los números. Quiero relatar, señores. Para que estén pendientes, próximamente el Pitín se va a lanzar de solista. Y yo también te voy a hacer segundo, chingue a su madre la verga. Sí, vamos a echar gasolina porque la camioneta no anda con aire, más de pura verga. Gasta gasolina, no verga. Gente, aquí llegamos a la botera y a la verga. Está bien cara, le dije a su puta. En 22 pesos. En la que, donde yo siempre echo en Rendichica, nomás que me regañan la mujer, la neta, porque si echamos en Rendichica, Pitín, nos pegan una vergüenza las mujeres, nos pegan. ¿Tú qué tenías una novia en la Rendichica, va, verga? No. Sí tenías una. Ah, es que como el Pitín ya anda de novio, lo regaña la mujer, pues. Si anda de puto, pues, güey. Pero en aquella gente. En la que, ¿cómo? Natane me regaña mi novia. Sí, novia. En la que está allá en esa verga, en Soriana, está en 24 pesos la roja, no mamen a la verga, se pasan de verga. Se pasan de verga. Está muy cara, son la bota. Carinosa la y luego verga. Esta madre gasta como si la regalaran la gasolina. La verga, sí está llenando machín. Lleva 700 pesos y ya lleva medio tanque, algo bien, papi. Algo bien. ¿Cómo está el pedo? Esta es mi hija, la hija que tenemos, lo que tuvimos ya era Tania, mi amor, mi novia. Está muy bonita. ¿Y la rosita qué van a hacer? Ah, yo de recita no quiero, yo quiero mi Natania. ¿Cómo? Está muy hermosa. ¿Cómo se llama tu hija? ¡Qué hermosa! Llega su chupón. ¿Agarra el chupón tú? Llega el chupón. Llegamos a la casa del Adrián y nos encontramos esta pistola. Nomás que llegamos y no hay nadie a la verga. Y como está abierto, pues nos metimos, nos valió verga. Sí. Ahí me marca mañana en la mañana dentro para ir para el mojito. ¿Cómo le hago el pilotito, gente? Vinimos por él, está dibujando el verga. ¿Te vas a hacer un proyecto? Tiene que hacer un proyecto supuestamente la primavera. Ya no estás para andar haciendo proyectos tú, loco. Chile, te lo voy a decir. ¿Para qué? Con las cosas que sabes. La neta. Lo que es nomás. El Pitín. Aquí están perros, esto no me gusta. ¿Aquellos? Aquí es una pista. A ver, va a ser. Mira, cuando no salgo de la casa, hago todo esto. No, pues con razón, tienes como 2 semanas de salir, loco. Cuando no me invitan a ningún lado, pues. ¿Quieres que te haga un dibujo, perro? Y que te lo coloré. Nada, al baño, Pitín. Dame muy feo, tú. No, dibuja bien bonito, güey. Dice el Pitín que le va a hacer un Mickey Mouse, pero con pistola y todo, Pitín. Todo. Algo bien. Todo bien. Algo bien. La neta, Pitín, ¿era verdad o era mentira? No, güey, dale, güey. ¡Ah, qué mamo! Mira, verga. ¡Ah, la verga!
Miré la muerte cerquita, gente. Me asusté mucho la verga. Oye, Pitín, ¿qué dices, güey? Ya no vuelvo a venir con el pirulito en su casa porque nos ponen los toques, que me ponen los toques a ti y a ti, chiquita. Es bien abusón el verga. Es bien abusón, por... esta. Se pone mi falda, pues. ¡Ay, cálmate! Oye. ¿Seguro? No. Gente, pues, aquí salió el Superman. ¿Tú eres Superman? El Batman. El Batman. ¡Ey, el fuerte! Y acá anda Jason, plática y plática. Le pusimos un cubrebocas para que no estuviera hable y hable. Oye, Jason, ¿qué le va a pegar al Adrián? Por donde los traigo plebes a la verga y no valoran. Está re culero por donde me aquí metí a la verga. Está bien feo la zona. ¿Cuál es el pitín Batman, Para que sepa. Ah, por eso subió la placosa. Ay. ¿Dónde verga? Mire, guacho, pero no las mientes, sí está feo. Estoy bien pendiente de la línea del pitín. Ah, como si nada, sube este por todos lados, güey. ¿O qué opinas de eso? Muy bien, me parece muy bien tu comentario. Ah, no, marca al Patricio, güey, para que le traiga pan y verga. Es músico y aparte es superhéroe a la verga. Para que se pegue un quemón. Pitín, ¿cómo está el pedo? ¿Cómo está el pedo? ¿Qué dice el niño? Lijado a la verga. Barranco feo. Es lijado el pilotito, pero lo voy a matar de todo modo. ¿Pero por qué, Pitín? Porque hay un presumido que tiene carro, carro bien perra, más que caso y carro. Ay, cálmate. Y tiene violeta, pues. ¡Ah! Tengo traje de Batman y la pistola que me regaló. Mira. Pero está diciendo que Barranco está feo y la verga. La misma pistola que me regalaste te puedo matar. Ay, la verga. ¡Pum! ¡Pum! ¿Cómo la ve, Jason? No. ¡Ey, habla! ¡No seas pendejo! ¡Habla de verga! ¿Cómo que verga que no? A ver. ¿Qué verga no vas a hablar? ¿Eh? Te estoy hablando. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? Di algo en el video. Di algo en el video, pues. Eran los vergazos, pues. ¿Eh? ¡Ay, qué gente! ¡Párate de lanza, párate! No puede con el pitín, no puede. Los huevos, ¿no? ¿No puede contigo, Pitín? No. ¿Te la pela más? ¡Pum, pum! Así nomás. Vamos a cantar el corrido de Pedro Nantra. No, que este es el corrido de Batman, güey. Vamos a cantar la de tuve una vida muy dura. Mi escuela fue dura, escuela de las calles. ¿Cómo es el corrido? Por la primera y segunda, por si tienen dudas, pueden preguntarme. Sí. ¿Qué mira, Pitín? Pitín. ¿Qué? Ah, ¿es pariente tuyo? Pitín, güey, en la mañana eras músico y ahora en la tarde superhéroe. Mira, en la mañana era músico y ahora soy superhéroe Batman. Y mañana voy a ser... Picapiedra. Voy a andar con el Mocky, voy a ser como presidente. Presidente. Ándale. Algo bien. Pasado mañana voy a ser bañil. Ah, bueno. Y el otro día voy a ser pistolero. Es todo. ¿Está bien, ma? Sí, todo bien. Y después voy a ser pastelero. Ah, ya está. ¿Está bien? Muy bien. Yo pitín de los todos, chapo mi mano. Ahora, pa. ¡Pum! 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 ¿Cómo está el pedo, Patricio? No, güey, el pinche el baño del Cayena es un otro pedo, güey. Otro pedo, güey. Y vale por pura ver el pinche baño este del Cayena, la verga, güey. ¿Cómo se llama aquí Cabana, la verga? Mi compa ni papel tiene la verga. El Pitín supo verga lo que pidió, pero... ¿Cuántas tortillas pediste, Pitín? Pumba, güey. ¿Pero cuántas tortillas? Cuatro tortillas. Está bien. La gente no queda por esos jabonados que están bien pasados de verga. Ven que si tu Filadelfia adentro algo bien. ¿También caliente? Güey, le iba a preguntar algo a Jason, pero lo agarré comiendo. Menos va a hablar, va. Menos va a hablar. Mira el tacón que le regaló el Pitín. No se lo va a comer. ¿Se lo tiene que comer, va, Pitín? El tacón. Oh, bueno. No seas culero, güey. La neta, gente, ya nomás me faltan unas tatadita. Y ahí tuvo hijo de temporera. Para irnos. Porque ahorita tenemos muchas vueltas que hacer el día de hoy. ¿Qué? ¡Mate! ¡Ay! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Le pegó un chicharrazo? güey, te está pegando una vergüenza el Adrián, güey. Se pegó un chicharrazo. Aquí buena pierna, güey. Valió verga. Bien culero. Lo que pasa es que este güey compró una chicharra hace rato. Ay, le pegó un chicharrazo al Patricio, a la verga.
está apagada, güey. Se le vi un culero. A ver, para que chequen que si trae pila. Aquí, verga, le tienes que picar aquí, güey. No. Está prendida, güey. Ah, ya no tiene pila, güey. Gente, aquí ya se viene arreglando el Patricio y el Adrián porque se les pegó un chicharrazo el pelotito, ¿dónde lo ven? Por andar de hablador, no. todavía que pagué la cuenta y dice, ay, pinche morido. El Mauricio tiene que ver el culo chupado. Patricio, la verga. Oh. Oh, ¡Qué buen reflejo! ¡Qué buen reflejo, Pitín! ¡Algo bien! Sí, güey. Ahí se dieron cuenta ya que el Pitín es marino, ¿sí o no, Pitín? Se enojó porque le dije hasta que golletee algo. Y se enojó a la verga. Métele otro. No dijo eso. Dame un beso en el cachete y te perdono. No, dámelo. Quítate la verga. No, vete a arrañar. No te lo voy a dar. Dámelo. No, mira. Dámelo, no te lo voy a pegar. Te lo voy a dar. Dámelo. Era. Ay, yo soy joto, mi amor, lo voy a decir. Pues sí, tienes que decirlo. La neta, güey, al chile sí te sale un vergal tu vieja. Te lo juro, el chile, güey, de camarada, pues yo pensaba que era mentira, güey. Ella no sabe que soy joto, pues sí. Gente, le voy a decir algo verídico, que no es mentira. Yo pensé que este güey me echaba mentiras cuando decía que su morra lo fuera rollo, fuera rollo. Se lo juro, no es mentira. Los niños siempre dicen la verdad. Le marcó. Le marcó y le dijo, oye, ¿por qué no me contestas? ¿Qué pedo? Te estuve marque y no me contestabas. Y ahí te miré en una historia dibujando y dije, verga, dije, sí es cierto, sí los eran. Y se la bachilla la borra, la muchacha. ¿Cómo se llama? Se llama... Tania. Tu novia, pide una culpa. Tania, la neta, que tiene con nosotros. Fue mi novia una vez, fue mi novia. Anda con el pilotito y anda con el chiquete, pero no te pongas celosa. Así nomás. ¿Como jefe, Pitín, haciendo masaje? ¿Como Batman? Como Batman, güey. Los padrones que te miran, güey. Y la padrona. Los pechos. De pecho peludo. Algo bien. Algo bien, es que el pilotito jugando a los caritos chupones. Mira, vamos a contar en cuánto iba para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué pasó, Pitín, güey? Te tiraron un pedo, hombre. Está chiloso. Me echó un pedo. Está chiloso el pedo, ¿sí, güey? ¿Viste? Te huele podrida, perro, ganso, todo podrido. Está chiloso, güey. Está chiloso, güey. Está muerto por dentro. Podrido, güey. Estoy muerto, güey. La vaca que se comió estaba bien muerta, güey. Y aparte que tiene cara de culo de, chupado. De culo chupado. Andaba buscando al pitillo y no lo encontraba. A gusto le dejó fumarse un cigarrito. Y ahora sí, gente, ya casi nos desocupamos de todas las vueltas que tenemos que hacer. ¿Y el Jason? Ah, ya se subió, no me di cuenta. ¡Jason! ¡Ya se subió, güey! Pitín, ahora eres músico y superhéroe entonces ya. Superhéroe y músico. Ándale, pues. Algo bien. Canta un corrido para la gente. ¿Cómo supiste, chiquete? Algo bien. Vamos a cantar un corrido del... voy a cantar el corrido del... A ver, sorpréndeme, cántalo, sorpréndeme. De los... Canta el corrido, pues, sorpréndeme con el corrido. Voy a cantar la del... El corrido del Lamberto Verdugo. A ver, pues. Lamberto es de Culiacán, Humberto López el gabacho, saca costales de verde. Voy a cantar el corrido del Pedro Antras. Toditas había ganado en la vida. Muy bien, muy bien. Transitaste por todos los bulevares, un Ferrari, un Lamborghini y un Camaro. Quiero relatar, pum, pum, pum. Más sin ofender a nadie. Gente, pues ya lo... Ahí está un poquito sucia la cámara. Ya bolita, no, pura verga, ya bolita los últimos detalles porque vamos a comprar unos huiscachos aquí donde siempre venimos. Pura verga, ahí está sucio. Déjalo limpio bien. Ahí estuvo, a la vinoteca, donde siempre compramos el Pitín Zapacón Campeonato. El viejón. Super verga, donde dejé la llave. Pero vamos a comprar lo que tenemos que comprar. A ver si el chaval que nos hace después. ¿Algo bien, Pitín? Aquí andamos. En la vinoteca. Siempre venimos comprando porque siempre aquí, gente, la gente nos hace un descuento. La gente, pues siempre aplicamos la llorona, ¿va, Piti? La llorona, güey. Pero mi compa siempre se la rifa con el descuentón. La neta, ya somos clientes de él y siempre llegamos y lo buscamos. ¿Qué? ¿Descuento la llorona? No hay descuento, güey, pero pues, como son clientes. Pum, 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 pum. Muy bien. Y si no hacen descuento, pues lo asaltamos, ¿va, Piti? Asaltamos. Oye, Piti, ya me di cuenta de algo, güey. Estamos bien quemados. Elige el chavo lo quiere pagar con tarjeta y me dice, ah, con la clonada. Y me acordaba yo cuando usábamos la tarjeta clonada. No, le dije, vamos a pagar con esta. Con esta vamos a pagar. Así es.
Vamos a cantar el corrido, muchacho. Odio de Dios en la mafia, bajadores y bandidos, a madrinas del gobierno y a los malagradecidos. Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino. Pum, pum, pum. Toma. Gente, pa' aquí el pitín. Ya nos paramos en el semáforo y el viejón compró rosas. ¿Pa' aquí el pitín? Pa' mi novio, la plebe. Pa' que no diga que no la quiero. ¿Y le haces a serenata? ¿Qué canción le vas a cantar? No, serenata. Va a serenata la del... Hola, bebé. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no piense o tal vez me hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan malo. Bebé, ¿sabes que te amo? Y con la guitarra y todo. Ay, nomás, casi ni la quiere el viejón. Y le voy a decir... La maestra. Sí, anda de novio el pitín. Y la muchacha lo cela, pero no tiene por qué ponerse celosa la muchacha si anda con nosotros, va. Sí, pero también porque no le contesta este güey cuando le marca a la muchacha, pues, pero todo bien, va, pitín. Sí, ya, ¿eh?